Benito, siamo vivi. Luisa. ¿Dónde está? Anda por ahí. Ya, por ahí, gracias. Está. Sí, no, no se preocupe, no se preocupe. Déjeme a mí nomás. Diógenes. ¡Ay! Señorita Dora, ¿qué significa esto, Dios mío? Perdóneme, la confundí con una lepidóptera. ¡Sáqueme esta cosa de la cabeza, sátiro! Sí, sí, yo se la saco. Ya, sátiro, ¿por qué? ¡Sátiro! ¡No me toques, sátiro! ¡No me toques! ¿Pero por qué? ¿Qué le pasa a sátiro? No se haga el tonto, por favor, delante mío, Diógenes. Porque yo sé muy bien lo que está pasando entre usted y la Regina. ¿Entre la señorita Regina y yo? Sí, sí. Sé que usted está enamorado de ella. Ay, bueno. Sí, 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 claro. Y sé muy bien que la pobre Regina también está perdidamente enamorada de usted. ¿Ella se lo dijo? No, pero no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que la pobre Regina está viviendo una pasión loca y desenfrenada. Uy, no sabía. ¡Qué vergüenza, Dios mío! La Regina, la Reginita preciosa, ella, enamorada sí. de un cazador de mariposas. Pero, señorita Dora, es un amor puro. ¡No me interesa, no me interesa nada! Una sola cosa le digo, Dios. Dígame. Aléjese de mi hermana, ¿entendió? Porque si no se aleja de ella, va a tener que vérselas conmigo. ¡Sátiro! Me quiere, me quiere, me quiere, me quiere. Sí, habla aquí de la alcaldía. Sí, soy Federico Valdivieso. Sí, efectivamente. Muchas gracias, muy amable. Sí, todo muy bien. Muy, mire, yo la llamo porque tenemos un problema aquí. Es que unos empleados de su empresa vinieron a retirar un ataúd y por casualidad, ¿no? Se nos fue una persona adentro. No, una persona viva. O sea que siempre ha estado viva. Sí, es una señorita, exactamente.
que un ataque al corazón. ¿Y cómo está? Ah, está bien. Ya, bueno, discúlpeme. Bueno, no sé cómo disculparme, en realidad. Mire, no se preocupe. Aquí está la señorita, por suerte. Denle mucho saludo y que disculpe por el susto. Allá, hasta luego. Mi meloncito querido, por Dios, qué desgracia más grande la que fue a ocurrir. ¡No me toques! Yo no tuve la culpa, mi amor. ¿Te das cuenta que me han paseado por todo su cupira en un ataúd como una muerta? Yo estaba aterrorizada, me dedicó. ¿Qué hiciera, meloncito querido? Si mire, estaban aquí sus hermanas, oiga. Yo no podía confesarles todo así de repente y matarlas del corazón, ¿no? Por lo menos tenías el ataúd listo, pues. No, pero no, mi amor, mire, y cuando ellas se fueron, yo corrí detrás de la carroza, corría, pero no pude alcanzarla. Estoy cansada, Federico, cansada de tener que esconderme a cada rato en cualquier parte, donde sea. Mira, no exagere, pues, mi amor. Ah, sí que estoy exagerando. No he tenido acaso que esconderme debajo de camas, adentro de closets, salir con el estúpido de tu chofer y ahora dentro de un ataúd. Mi amor, mire, sea positivo. De gracias al cielo que no nos encontraron. No, claro que no nos van a encontrar nunca más, porque esta es la última vez que me humilla Federico. La última vez. ¡Se acabó! ¿Cuántas veces no me has dicho lo mismo? ¿Terminaste? Sí. ¿Y cómo quedaron? Bien, salieron todas. Muéstramelas. No, ¿sabes qué? Yo preferiría que no las vieras, Rafael. ¿Por qué? ¿Quedaron desenfocadas? No, sí están todas bien, pero yo creo que no te van a gustar, que mejor que no las veas. Déjame verlas, si no pueden haber quedado tan malas. Tan buenísima. ¿Qué es esto? Bueno, las tomé por casualidad, Rafael. Yo sabía que te iban a molestar. ¿Y cuándo la tomaste? Sabes que yo... En realidad, yo debía haberlas roto, no te las debía mostrar. No, Sofía. Esto es algo que tengo que arreglar yo con Esteban. ¿Quieres que te diga la verdad, Rafael? Creo que todo esto es responsabilidad de la Bárbara. Buena mujer del mar. Ay, no me digas así. Perdón, señorita Valdivieso. Tampoco. ¿Y cómo quieres que te diga entonces? Bárbara, como me has dicho siempre. Fue un muy rico paseo. ¿Quieres pasar un rato? No, tengo que volver al policlínico. Ay, pero un ratito, nunca has entrado. ¿Qué te puede pasar? No. ¿Estás segura? Sí, estoy segura, ven. Este es nuestro cuartel de operaciones, ¿qué te parece? ¿Hay alguien? Es un bonito lugar. ¿En serio te gusta? No, claro. ¿Y tú vives aquí? No, pero casi siempre me quedo a dormir. Sobre todo cuando se nos hace tarde trabajando en la tesis. ¡Qué mujer tan responsable! Oye, te estoy hablando en serio, no te rías. Mira que quiero terminar este año mi tesis. ¿Y te gusta trabajar con los pescadores? Sí, ¿por qué? Porque nunca te habría imaginado trabajando con ellos. Oye, acuérdate que mi trabajo como bióloga marina depende en gran parte de los pescadores. Ajá. Por lo menos el trabajo que quiero hacer. ¿Quieres un café antes de irte? Bueno. Háblame de tu trabajo, ¿cómo es? Oye, ¿no te da lata? No, al contrario. ¿Dónde te habías metido, Regina? Salí a dar una vuelta. ¿Con quién? Sola. No mientas. Te escuché hablar por teléfono con Diógenes. Ay, Dorita, tú estás soñando. Y tú te estás volviendo completamente loca, Regina. ¿Quieres saber con quién estuve? Sí, quiero. Por favor, vengan rápido. El primo quiere hablar con las tres. ¿Cómo? Claro, esa era la novedad que te teníamos, pues. El primo resucitó. ¡No! ¡Sí! La señorita Regina está enamorada de mí, Juan. Me quiere. ¿Tú te das cuenta lo que significa eso? ¿Te das cuenta? Sí, porque le hizo bien perderse en el bosque. No, soy mal pensado, no. Si entre nosotros no ha pasado nada todavía, no. Ay, ¿cómo que nada? ¿Por qué la señorita Regina se enamoró tanto de ti ahora? Porque me encontrará algo, Juan, algo. Me encontrará si no estoy tan mal, ¿no es cierto? No. Si el único problema es que la... Hermana, la señorita Dora no le gusta nada todo este asunto. ¿Y qué tiene que ver la señorita Dora con esto, por Dios, general? Es la hermana, pues, Juan. Es la hermana. ¿No te das cuenta? ¿Pero con quién te vas a casar vos?
¿Con la hermana o con la señorita Regina? ¿Cierto, Juan? Sí, pero... me gustaría tenerla aquí entre mis bracitos y darle unos besitos, Juan. ¿Qué estáis esperando? No. No, Juan, no, no puedo. No, tú sabes que yo soy... Me cuesta, no sé cómo... No, tenés que olvidarte de eso, por Dios, Gene. Tú a las minas tenés que tenerlas cortitas, el tiro, meter cuchara, la chala a fondo. ¿Tú crees? Pero claro que sí. Además, si ustedes dos se quieren, ¿cuál es el problema? ¿Eh? ¿Querés que te dé un consejo? ¿De hombre a hombre? Ya, ya, Juan, dime. Yo estaba en un túnel negro. Y al fondo del túnel, una luz. Una luz potente, piando. Y ahí estaban todos mis amigos, todos. Y me decían, viene cuí Renato, Renato viene cuí. Che, una fiesta, capisci. ¿Una fiesta? Capisci, capisci. Uy, qué increíble. Ahora, ¿cómo te sientes? Cosí, cosí. Cosí, cosí. De pronto siento que me voy otra vez. Voy via e ritorno, voy e ritorno. È Benito che mi aiuta. Come stai, Benito? Sì, sì, sta chiaro che questo è un milagro. Hay una cosa que queremos que sepa, Renato. Aquí en Sucupira le hemos dicho a toda la gente que tú eres primo nuestro. Yo pensaba que era el sobrino político. Es que es para que la gente no piense mal de nosotras, ¿tú entiendes? Sí, sí. No se preocupe, prima. Lo importante es que tú estás bien. Cosí, cosí. Quiere decir que vamos a tener que llamar a la tía Dubigis. Sí. Porque pronto tendrás que volver a Santiago, Renato. Sí, yo no quiero molestar. He molestado tanto ya. Ay, no, no digas eso. Ay, espero que no sea una visita para ti, pues, Renato. Pero ¿quién podría venir a verme a mí? No tengo a nadie. No tiene idea el primo lo popular que se ha vuelto en esta ciudad. Yo voy a venir. Yo no sé cómo agradecerles todo lo que han hecho por mí. Primo, no tienen nada que agradecer. Nosotras en realidad siempre, siempre tuvimos la seguridad de que te ibas a recuperar. Diógenes. Hola, mi amor. ¿Qué significa esto? Significa que yo también estoy enamorado de usted. Y no voy a dejar que su hermana Dora se interponga entre nosotros. Se volvió loco, Diógenes. Loco. Loco de amor por la mujer más linda, más preciosa, más tierna de este planeta. No se preocupe. Yo algún día la voy a venir a buscar. Y la voy a llevar lejos, a vivir al bosque. Y vamos a pasar todo el día cazando mariposas. Y siendo muy felices, se lo juro. Mi princesita. Con los ojos tan solo. ¿Qué pasó, hija? Nada, papá, ¿cómo le fue? A ver, a ver. ¿Estuviste llorando? No, no hay que ver. Lo que pasa es que anoche dormí mal. ¿Pasó algo con Raimundo? El Raimundo ya no me quiere, estoy segura. ¿Por qué dices que no te quiere? Porque hoy día en la mañana lo vi conversando con la Claudia, po. Y esos dos se gustan. Bueno, pero a lo mejor estaban conversando como amigos. No. Yo le conozco la mirada al Rucio, po. Y el tiro me doy cuenta de lo que quiere. Y él quiere conquistarla. Mira, ese muchacho te hace sufrir mucho, ¿eh? Y eso no me gusta nada. Mire, papá, yo quiero mucho al Raimundo. Pero yo no le voy a estar aguantando que sea machista, que sea celoso, que me esté tratando a mí como si yo fuera una cosa, ¿me entiendes? Pucha, ¿por qué no puede ser un poquito distinto? ¿Por qué no se puede parecer al Rodrigo? La soledad... Mira, mira. ¿Has vuelto a encontrarte con ese muchacho? De pasada, el otro día. Sole, tú estás empezando a comparar. Y eso no es bueno.
Raimundo no tiene nada que ver con Rodrigo Valdivieso. Ellos dos son dos personas muy distintas. No sé qué hacer. Aclara tus sentimientos. Pero no te olvides que Raimundo es un buen cabro, ¿eh? Y que te quiere mucho. Somos edad, una simple balada de amor, un flechazo en el corazón, una tibia canción en tu voz, y estoy perdido. Tranquila, si no va a pasar nada. ¿Y si viene alguien? No, ¿quién va a venir si aquí no viene nadie esta playa? Pero si aparece alguien. Bueno, si quieres, vamos a tu casa porque estamos más solitos, ¿te parece? Ay, Raimundo, que eres fresco. ¿Y qué tiene de malo? No, si no tiene nada de malo. Lo que pasa es que, no sé, pues apenas nos conocemos. Qué lástima. Yo pensé que erais más moderna. Si no se trata de ser moderna, no seas cabro chico. ¿Te enojaste? Ya, pues, no seas tontito. Cambio la cara. Mira, ¿sabéis, Claudia? Yo creo que estamos puroleseándonos, ¿eh? ¿Por qué dices eso? Sí, porque parece que yo no te gusto. ¿Tú sabes que eso no es así? Lo que pasa es que yo no tengo mucha experiencia en estas cosas. Se nota. Permiso, mamá. Sí, adelante, linda. ¿Estás muy ocupada? Para usted no, ¿en qué anda? Vengo a mostrarle unas fotos que saqué, que me quedaron muy buenas. A ver. Especialmente esta. A ver. ¿Te gustan? ¿Por qué me muestras esto? Para que no se preocupe más, mamá. Para que se convenza de una vez por todas que Rafael va a volver conmigo. Lo único que hace usted con esto, mijita, es preocuparme más. ¿Qué es lo que pretende? ¿Seguir con el asunto de Rafael? Después de todo lo que pasó entre usted y él, después de todo lo que le hizo sufrir. ¿Usted cree que para mí es muy fácil aceptar que Rafael prácticamente me dejó la puerta de la iglesia por la Bárbara Valdivieso? Sí, te entiendo, mi amor. ¿Cómo no te voy a entender? No, usted no entiende. Usted no se ha puesto nunca en mi lugar. Ni usted, ni Rafael, ni nadie. Sofía, por favor, no te pongas así. ¿Qué saca con ponerte así? ¿Eh? Mire, mamá, usted me enseñó a luchar por lo que no quería en la vida. Yo voy a reconquistar a Rafael. Esta niñita, por Dios, ¿a quién no había salido? ¡Ya voy! ¿Quién toca tanto? ¡Ay, qué gente más desagradable! ¡Hola, Lore! ¿Cómo estás? Hola. Oye, Romina. ¿Llegó tu hermano? No ha llegado. Mejor porque vine a hablar contigo. Necesito que me ayudes. Ah, claro. Siéntate. Bueno, mañana es el cumpleaños de Cristian. Y hoy he pensado que entre las dos podríamos organizarle una fiesta sorpresa. ¿Qué te parece? ¿Sabes qué? Me parece súper buena idea, pero no se va a poder. ¿Por qué? Porque a mi mamá no le gusta que hagan fiestas acá, porque dice que se raya el piso, que queda todo con olor a cigarro. ¿Tú sabes cómo son las mamás? Pues así. Hola, mamita. Mira, estoy con la Lore. Hola. Hola, mijita. ¿Sabes qué? Con la Lore estábamos pensando organizarle una fiesta de cumpleaños a Cristian. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que le pasa a usted, Daniela? ¿Tiene amnesia? ¿Que no se acuerda que usted está castigada porque la pillaron fumando en el colegio? ¿Ah? Bueno, pero señora Elena, es el cumpleaños de su hijo. Lo sé. No tiene que recordármelo, mijita. No se olvide que yo lo parí. Y todos los años le celebro su cumpleaños sin la ayuda de nadie. Bueno, pero supongo que este año me va a dejar que le ayude un poquito, ¿no? ¿No estarán exagerando, queridas amigas? No, usted tiene que verlo con sus propios ojos. ¿Pero cómo? Si el hombre estaba a un paso del más allá. Se salvó. ¿No será que...? Bueno, ustedes saben que los enfermos graves justo antes del último momento... En este caso eso no corre. El primo se recuperó, así de simple. Es como un milagro. Bueno, ¿y quién pudo haberlo salvado? El agua y el aire de aquí. Ay, las tonteras tuyas, Luisa. Ay, estoy casi segura. Ay, tiene un acento tan lindo. Federico, ¿quiere que subamos a verlo? Sí, el primo quiere conocerlo. ¿A quién? ¿A mí? Lógico, pues, Federico. No se le olvide que el primo está aquí gracias a usted.
Está bien, no, no tiene por qué agradecérmelo, Renato. ¿Cómo que no, Federico? Gracias a usted, siamo vivi. Mire, yo no hice más que lo que me dictaba la conciencia. No, no. Yo lo miro y creo de nuevo en los políticos. Es que Federico es un político excepcional. Hubieras visto, primo, lo preocupado que estaba por ti. ¿Estás seguro que se siente bien, Renato? De todas maneras, sería bueno que lo viera un médico. Sí, sí, claro, por supuesto. Bueno, no, no se puede quejar por Renato aquí. Esta señorita lo han tratado, pero bueno, lo han atendido a cuerpo de rey, ¿no? Son tres santas. Y yo no me acordaba de ellas. Así es la vida. Uno recibe la ayuda de quien menos lo espera. Y Luisa me la chata el bafo. ¿Qué le hiciste, Luisa? Ah, le dije el bigote. El bigote me piace molto. Federico. Si no me puedo convencer que estuve con un pie de nilféretro. Casi muerto, Federico. ¿Tú sabes cuándo las tomaron? No sé. Esteban me mintió. Son solamente una foto, Rafael, no hagas caso. Oye, Cristian, con eso está todo más que claro. ¿Tú crees? Sí, me da lata que me traten como un tonto. Pero tú mismo dijiste que la Bárbara había sido muy honesta contigo. Sí, pero yo pensé que no iban a estar juntos tan luego. Sí, pero era muy posible que pasara. Mira, a mí Esteban me dijo que entre ellos no pasaba nada. Bueno, pero pasó. ¿Qué vas a hacer ahora? Bueno, se suponía que yo y Esteban éramos amigos, ¿no? O al menos eso es lo que yo pensaba. Pero esto no se le hace a un amigo, Cristian. Les prometo que nunca en la vida había conocido a una vieja más plomo que la mamá de Cristian. Bueno, ¿pero se hace o no se hace la fiesta? Claro que se hace, pero a la pinta de ella. Todos los años le celebro el cumpleaños a mi hijo sin la ayuda de nadie. No, pero tú no quieres que te diga, pero tu Cristiancito es bastante hijito a su mamá, sí. Oye. No, si la culpa es de la vieja. A ver, ya, pero lo importante es que tenemos carrete, ¿sí o no? Sí. ¿Ah? Sí. Ya, lo que falta ahora es encontrar pareja. Oye, ¿qué eres fresco, Fernando? Si era una bromita, ¿no? Claro, una bromita. Oye, ¿y tú pensaste con quién ir? Tengo una persona en mente, pero todavía no sé. Oye, la Daniela, ¿dónde está que no la he visto? No lo sé, las chiquillas dicen que le dio gripe. No sé. Sí, no, parece que está bien enferma. ¿Enferma? ¿Enferma de castigo? ¿Qué vas a decir? Porque el inspector del colegio creo que la pilló fumando. A ver, ¿cómo eso? Sí, sí, es cierto. Si la señora Elena se la llevó de una oreja del colegio. Oye, a ver, espérate un poco. Espérate, o sea, ¿que estas niñas son escolares? No sabía. No. Padre, nos han metido algo más que el dedo en la boca. Un poquito más. Adelante. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Quiero hablar contigo. Claro, dime. Esteban, nosotros muchas veces conversamos sobre la Bárbara. Sí. Tú sabes muy bien que yo estoy enamorado de ella. Tú me dijiste que de tu parte no pasaba nada. Entonces, ¿qué significa eso, Esteban? ¿Ah? ¿Cómo es la cosa? ¿Estás o no estás con la Bárbara? ¿Quién te entregó estas fotos? Eso da lo mismo. Rafael, no me parece muy bonito lo que estás haciendo. Yo traté de confiar en ti, Esteban. En serio, yo no quiero seguir hablando de esto. Me parece una tontera discutir sobre este asunto. Bueno, pero es que para mí no son tonteras. ¿Y qué quieres, que te dé explicación de todo lo que hago? Me parece ridículo. Está bien. O sea que no se puede confiar en ti. ¿Tú quieres que te avise cada vez que me encuentro con Bárbara? No, por supuesto que no. Pero me mentiste. Oye, yo estoy acostumbrado a que las cosas se den así, naturalmente, sin forzarlas. Y es un poco lo que está pasando con Bárbara. Ah, entonces lo reconoces. Por supuesto que sí. Perfecto. Así está mucho mejor. Me parece mucho más claro. Que les vaya bien. Susanita, ¿ves que valió la pena venir? En realidad no es lo que yo había imaginado. Los gimnasios en Santiago, no sé, son un poco más modernos, qué sé yo. Ay, Ramiro, tú y tu modernidad, tus celulares. A ti te encantan esos edificios llenos de vidrio que parecen cajas de plástico. Bueno, pero mi amor, un edificio moderno da la idea de una actividad de punta, tecnología de vanguardia, de progreso. Ay, ¿se da cuenta? Amor, mi amor, mira, yo soy mucho más clásica para mis cosas. Me gustan estos lugares que tienen como historia. ¿Ves tú? Esto puede haber sido un teatro, puede haber sido cualquier cosa. A ver, mi amor, explíqueme. ¿Qué entiende usted por estilo clásico?
Bueno, que yo viviría feliz en un lugar como Florencia, Barcelona y... Ah, no, 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 no. A mí me cargan esas ciudades llenas de ruinas, ¿no? Yo viviría feliz en Nueva York, porque ahí, como decirle, se respira el esfuerzo, ¿no es cierto? Se respira el empuje. Ay, empuje, empuje. ¿Quién dice que yo no tengo empuje, Ramiro? Por favor. Mira, Federico Valdivieso es un hombre de mucho empuje, que tiene mucho ojo en los negocios. Él me apoya, ¿eh? No como tú. Sí, todavía no entiendo por qué. Debe ser porque le sobra la plata. Oye, Ramiro, yo te voy a comprobar que esto va a ser un negocio redondo. Nos vamos a llenar de plata. Oiga, Susanita, esto debe estar lleno de ratones, ¿eh? No importa, los ratones traen buena suerte, lindo. Bésame. Entonces, usted se tiene que aplicar el producto todas las noches en las uñas. Todas las noches, ¿ah? Y va a ver cómo las uñas se le fortifican y se le ven mucho más bonitas. Este producto es realmente excelente. Ahí lo tiene. Ok, ya. Ahora puede cancelar ahí en caja. Segundo, atiéndete a la señora, por favor. Ya, ven para acá. Mira. El problema del pelo. Tú tienes el pelo demasiado largo, entonces se te parten las puntas. No necesitas. Gracias. Hasta luego. Entonces, con este acondicionador, tú ya no necesitas... Oiga, un segundo. Desde que la señora Olguita trajo esos productos de belleza, la farmacia pasa llena. Ah, mi Olguita es pura intuición nomás. Gracias a eso no nos fuimos a la quiebra. Bueno, entonces lo que hay que hacer de ahora en adelante es cambiar de rubro y dedicando a los productos de belleza. Pero es que eso es parte del talento de mi Olguita. Yo de eso no sé nada. Bueno, y usted no es científico farmacéutico. No puede hacer nada. Tiene razón, Jeremías. Por supuesto, yo podría elaborar un perfume, pero si los hacía cuando estaba en la universidad para ayudarme. ¿Lo hace usted mismo? Pero claro. Si la cuestión es encontrar la esencia adecuada, el resto es fácil. Lamento haberlo llamado a esta hora, Ramiro, pero es que el asunto del primo Renato se complicó. Bueno, era de esperar, Federico. Su salud era muy precaria. No, sí, su salud está mejor que nunca. ¿Cómo? Se mejoró, pues, hombre. Se recuperó de la noche a la mañana. Habla como loro y anda diciéndole a todo el mundo que gracias por haberse salvado. Especialmente me da las gracias a mí. Pero por Dios, ¿qué le hicieron a ese hombre que se mejoró? No sé, habrá que pensar que el tal Oneto ese es un curandero milagroso. A propósito, todavía no recibo noticias de su destitución. Federico, no va a ser muy fácil, ¿eh? No, nada es fácil cuando uno quiere hacer las cosas bien. El municipio invirtió una cantidad enorme de dinero en traer al primo dinero acá para la inauguración del cementerio. Y se salva. Bueno, tendrá que buscarse otro candidato. Tendremos, Ramiro, tendremos. Estamos los dos juntos aquí en este negocio. Bueno, yo no participaba de esa idea, yo se lo dije, ¿ah? ¿Eh? Ahora espero que el próximo candidato sea de la misma talla, del anterior, porque lo que es el ataúd, el tendo, los zapatos y la camisa ya están pagados. Si yo sigo aquí escondido, soy parte de algún plan en otro lugar. No tengo nada y perdido por perdido. Jugando fuerte sé que puedo ganar. Y sé que hay muchos que se sorprenderán. Y sé que hay otros que se arrepentirán. La sangre por
Escuché algo que se rompía abajo. Debe haber entrado alguien. ¡Qué susto más grande! Deberíamos poner una alarma, Dora. Y es un ladrón. Se las va a tener que ver conmigo. Ya. Regina, vamos. Despacito. Ya. ¿Quién anda ahí? Parece que no hay nadie, Dora. Anda a revisar, Regina. Anda, yo te cubro desde aquí. Ah, no. No, no, no. Tú adelante. Ya, no me empujes, por Regina. Y además me está pellizcando la espalda. Ya, pues, Dora, no seas cobarde. ¿Aló? Regina. ¿Aló? Ay, no era nada. Debe haber sido un ruido de otra parte. Sí. Vamos a acostarnos mejor, oye. Yo creo que fue un ruido de afuera. ¿Y qué es lo que habrá sonado? No sé. Ojalá que no sean ratones. Aquí está, mi amor. Lo encontré. Aquí está la fórmula para sintetizar esencia. Con esto puedo empezar a elaborar el perfume, mi amorcito. Oiga, Chanchito, ¿sabe que estas últimas noches como que he sentido mucho frío? Se me hielan las patitas. Si encuentro un aroma adecuado, distinto, arrebatador, lo puedo mezclar con hierbas, mi amorcito. Sí. ¿Sabe qué? Que últimamente yo siento como ganas de sentir un poquito más de calor, mi amor. Y usted está como tan lejos ahí, separados por ese velador. Ah, pero ese es un problema circulatorio que siempre ha tenido usted, mi amor. A usted se le calientan y se le enfrían los pies. Abríguese, pues, mire, haga como yo. Ve, yo uso calcetines. ¿Cuál es el problema? Oiga, ¿quiere que le muestre la camisa de dormir que me compré? Me la compré especialmente pensando en nosotros dos. Sí, mi amorcito, hágalo, haga lo que quiera. Yo no quiero que usted se me aburra. Ya, mi amor, yo voy a apagar la luz, ¿ah? ¿Eh? Y cuando la encienda va a ser cuando esté lista, ¿le parece? Ya. ¿Usted me espera? Tú, mi amorcito, la luz. Chito, ya estoy lista. ¡Cha, cha! ¡Segundo, te quedaste dormido! ¡Tipático! ¿Cómo lo encuentra, doctor? Es increíble, este hombre está cada vez mejor. Yo diría que está fuera de peligro. Ah, doctor, gracias. Carísimo, doctor. Usted me ha traído del más allá. No, no es para tanto, amigo, no es para tanto. Doctor, es que él tuvo una experiencia casi mística. Fíjese que él viajó por un túnel. Largo, largo, largo. Y al final había una luz. Una luz potente. Sí, ve, ve. Y mire cómo está hablando ahora, si hasta le volvieron los colores. Está muy bien. Ay, doctor, esto yo se lo tengo que agradecer a usted. De verdad, muchas gracias. Luisa, si no hubiese sido por usted, este hombre nos habría salvado. Es una dona maravillosa. Doctor, o sea que ya no... No, no hay que descuidarse, Luisa, porque siempre hay posibilidad de una recaída.
Yo me estoy preocupando mucho de su dieta. Le hago zapallito pasado por sedazo. Sí. A veces le compro un colado, sopita de acelga. Muy bien. Es una comida muy sana, doctor. Bueno, tengo una posibilidad de mañana una otra cosa, cambiar la dieta. Sí, yo creo que ya podemos empezar a cambiar la dieta. Pero nada de alimentos pesados. Tiene que cuidarse mucho de las corrientes de aire, de no cambiar bruscamente de temperatura. Y sobre todo, nada de exceso. No, doctor, no se preocupe. Yo me sacrifico por estar vivo. Y yo me voy a preocupar de que él se cuide, doctor. Pero de pronto uno puede hacer un piccolo desarreglo, doctor. Por ejemplo, mañana un pesto de arrollado. Pero si usted empieza a comer cosas como esas, se muere de todas maneras. Ahí sí que sería un milagro que continuara vivo. Bueno, vamos a seguir con el mismo tratamiento, solamente lo voy a suprimir los remedios más fuertes. Y lo felicito, hombre. Lo estoy muy bien. Bueno, arriba derecho, doctor. Hasta luego. Gracias. Yo lo acompaño, doctor. Gracias, doctor. Sí. Gracias. Que esté muy bien, ¿eh? Y para el italiano, ¿no? Sí. Chao. Ahí vienen. Ojalá les haya ido bien. Ay, sí. ¿Usted qué cree, don Ambrosio? No sé, pues eso no lo vamos a saber hasta que no descarguen. ¿Y cómo le fue la pesca? ¿Para qué le cuento? ¿Le fue mal? Casi se nos hundió el bote. Así es, pues, señorita. Se nos metió el agua por todos lados. ¿Y le pasó algo? ¿Hay algún herido? No, gracias a Dios no nos pasó nada. ¿Cómo estuvo la pesca? Pero no le estamos diciendo, señorita, que casi nos volcamos, por. Sí, sí sé, eso yo ya lo escuché, pero lo siento mucho, pero ¿qué pasó con la pesca, po? Los cargaritos son cerrados, compadre. Por eso mismo, po. No es que de tanto que sacamos quedamos tan cargados que casi se nos hunde el bote. ¡No! ¿Qué tal, don Ambrosio? Uy, sí, nosotras no tenemos mala suerte. ¡No! ¡Mírenlo! ¿Saben lo que corresponde ahora? Que hagamos una buena parrilla. Nosotros ponemos el pescado y los mariscos y ustedes el comete, ¿o no? De todas maneras, hay que celebrar. ¡Vamos, Carlos! ¿Cómo estás? Bien. Pasa. Permiso. Asiento. No, gracias. Me voy al tiro. No quiero que tengas problemas con tu pololo por mi culpa. Ya no estoy pololeando. La soledad inventa la más bella canción. Remueve los rincones. ¿En serio? Del corazón. Sí. Para quedarse sola. Ah. Pero lo estás pasando mal. ¿Qué crees tú? Sole, no me gusta verte así. No te preocupes. Ya se me va a pasar. ¿Quieres que te lleve a dar una vuelta? No, prefiero quedarme aquí. Sole, yo te quiero mucho. Te quiero mucho y no me gusta verte así. Dime, ¿puedo hacer algo para ayudarte? Nada. Mira, hoy tengo una fiesta y podría... No estoy de ánimo para ir a fiesta. Pero una fiesta relajada, tranquila, y además te va a servir para que te olvides un poco del cuento. Dime que por lo menos lo vas a pensar ya. La soledad. Bueno, es un pájaro. Lo voy a pensar. Que ya no tiene alas para volar. Chao. Y cada nuevo intento va más dolor.
la soledad. Nos vemos. Anida en la garganta para esperar el grito que se ha... Es impresionante, Mariana, pero el primo Renato está totalmente fuera de peligro. ¡Tan rápido! ¡Pero qué maravilla! Y tú tienes que sentirte muy orgulloso, Esteban, porque si no hubiera sido por ti, el pobre primo Renato sería un huésped seguro del cementerio de Federico. Pero la verdad es que no tengo idea de lo que pasó. Si el tratamiento recién lo comenzábamos y la respuesta fue extraordinaria. Cierto, raro, ¿no? La verdad es que cuando yo lo vi por primera vez daba lástima. Sí. A lo mejor fue por eso que tanta gente lo ayudó, ¿no? Se interesó por ayudarlo. Sí, sobre todo su prima Luisa, que se portó como una enfermera profesional. Sí, con lo difícil que debe haber sido para ella, imagínate actuar a espaldas de sus hermanas y de Federico. Bueno, y segundo, que sin su ayuda no lo hubiésemos podido sacar y llevarlo al hospital. Oye, no nos olvidemos de Rafael, que se portó como un príncipe. Cuando Federico vino a buscar al enfermo aquí, lo enfrentó, oye, lo enfrentó. Es un buen tipo, Rafael. Sí. Lástima que estemos distanciados. ¿Distanciado? ¿Por qué? ¿No eran muy buenos amigos ustedes? ¿Qué pasó? Las cosas que pasan en la vida, Mariana. Desencuentro, qué sé yo. Malentendido, en fin. El otro día nos llegó Luma porque habíamos llegado atrasada. El Fernando dijo que si seguíamos llegando tarde, no le servimos. Oye, es que nos apuramos tanto en cambiarnos de ropa. Para que no nos cachen que estamos en el liceo y allá hasta. Oye, además que día el cumpleaños del Cristian y eso es lo más importante. Oye, yo tengo un hambre, que no aguanto más el hambre. Desde que la tía del liceo no me fía, me voy por el hambre todo el día. Ojalá nos den algo. ¿Sira? Oye, Aniela, ¿y cómo lo vamos a hacer con el cumpleaños de tu hermano si tú estás castigada? Ay, no te preocupes, si mi mamá me castiga y después se le olvida de lo mismo, yo voy a estar igual en el cumpleaños de mi hermano. Oye, Rodrigo, cáchate por favor la hora aquí y estas niñitas no aparecen todavía. Sí, capaz que la hayan dejado castigada en el colegio por estar fumando. Sí, pues así no funcionan, o sea, no sirve eso. Sí, oye, no, por favor. Sí, yo voy ya. Ya. No tenía idea que le estaban preparando una fiesta sorpresa a Cristian. Bueno, por eso el hermano me pidió que te avisara. Qué bueno, va a estar feliz porque pensaba que nadie se había acordado de su cumpleaños. Pobrecito. ¿Sabes que él a mí me cae muy bien? De hecho, no me puso ningún problema cuando le pedí que me hiciera clase de fotografía. El tiro dijo que sí. Ya le compré su regalo. Ah, qué bueno. Sí, pero no sé si voy a ir porque la verdad es que me da un poco lata ir sola. ¿Quieres que te acompañe? ¿De verdad? ¿Ah? Sí. Sí. Gracias por estar aquí. Muy amoroso. ¿Y dónde quieren que van, Bueno, ¿y a dónde va a ser? ¿A ponernos el uniforme, por favor? Oye, a ver, espera. ¿Ustedes creen que son estas horas de llegar, acaso? Lo que pasa es que en el preuniversitario se está poniendo cada día más exigente y justo hoy día tuvimos que quedarnos a hacer un ensayo de la prueba de física. ¿No será que llegaron tarde? Porque el inspector del colegio la agarró fumando y las castigó, ¿ah? ¿Mm? Sí, siempre que quieran hacer un asadito me llaman a mí nomás porque yo soy experto en hacer asado. Sí, pero este se come la mitad de lo que prepara. Amigo, un minuto de atención, por favor. Yo quiero hacer un brindis por esta hermosa señorita que tanto saben de la mar. Pues. Oye, pero además quiero decirle una cosa, que a partir de hoy día ustedes pueden subir a nuestros botes cuando así lo quieran. ¡Eso! Yo quiero hacer un brindis por todos los pescadores de Sucupira, para que siempre tengan una abundante pesca. ¡Salud! ¡Salud! Y yo quiero hacer un brindis por la mujer del mar. ¡Oh, amiga! Oye, mamá. Señorita, ¿usted conoce a la mujer del mar? O sea, es que nosotros somos íntimas amigas de ella. Claro. El mundo, ven. No, gracias. ¿Están celebrando algo? Lo que pasa es que nosotros les contamos a los pescadores dónde podían encontrar una buena zona de pesca. Y bueno, al principio no nos creían mucho. Tú sabes, pues todo por ser mujeres. Sí, tuvieron suerte, pues. Así es la pesca. Aquí las mujeres no se meten en cosas de hombres. Yo creo que las mujeres no tienen nada que ir a hacer a la mar. ¿Por qué no te acercas? No, me no gracias. Estoy ocupado. Nos vemos después. Chao. Eres muy mentirosa.
Claro. Yo quiero un plato. ¿Vamos, Rafael? ¿Quieres ensalada? Sí, gardenia, no. Es muy fuerte. A ver, el copihue, ¿cómo reaccionará? Oiga, chanchito, lleva todo el día metido entre medio de esos olores. Se levantó a las 6 de la mañana y no ha parado ni a almorzar, mi amor. Sí, mi amorcito, pero es que tengo que encontrar la esencia base y no la encuentro, no la encuentro. Sí, pues, mi amor, pero tiene que descansar, pues, mi amor. Sí, mi amor. Le va a venir un estrés por exceso de trabajo. Oiga, chanchito, tiene que saber mezclar el placer con el deber, mi amor. No sea tan trabajador, mi amor. Sí. Ese aroma. Esa fragancia tan intensa y delicada a la vez. Estoy a punto de descubrirlo. Mi amorcito. No me diga que... ¿Será posible? ¿Sí? Mi Olguita es mi aroma. ¿Sí? Mi Olguita es mi aroma. ¡Jeremías! Pero... Mi amor. ¿Sí? Ese aroma tan intenso y exquisito proviene de usted, mi amor. ¡Jeremías! Pero... ¿Qué pasa, patrón? ¡Jeremías! Descubrí la esencia que estaba buscando. Perdón, mi amor. Por favor, Jeremías, ven. Huele a mi diosa. ¿Me deja, patrón? Por favor. Pero, segundo. Perdona, huélela para que te eleves al cielo. Pero, patrón. Pero, segundo, ¿cómo se le ocurre que Jeremías me va a oler? Por segundo. Por favor, huélela. Permiso, con todo respeto. No sabe querer. En realidad, ¿qué rico lo tiene? ¡Eso! ¡Ay, Jeremías! ¡Eso! ¡Me encontré! ¡Me encontré! ¡Es un hallazgo! ¡Pero no le gusta tanto, Jeremías! ¡Una maravilla! ¡Oiga, pero segundo! ¡Ve que le está poniendo mucho! ¡Es maravilla! ¡Paro! Odio el colegio, odio al Freddy Krueger, odio los castigos y odio por sobre todas las cosas a esas santiaguinas copuchentas. Yo estoy segura que fue la Loreto la que le contó a los chiquillos que nosotras éramos escolares. Esa es la peor de todas. Es una traidora. Oigan, pero yo les digo, chiquillas, que después de esto, yo dudo que el Fernando y el Rodrigo nos dejen seguir trabajando en el Movidic. Ah, pero eso déjenmelo a mí, porque con mis encantos voy a hacer que ellos se den cuenta que no somos las cabras chicas que ellos piensan. Eso. Oye, Daniela, ¿y tú ya te decidiste? ¿Quién te gusta, el Fernando o el Rodrigo? Ah, no sé, todavía no me decido. Oye, échate una apuradita, ¿ya? ¿Qué? Ay, claro, porque yo también quiero pololear, pues. Oye. Ay, ¿qué? Tengo tanta rabia. Te juro, Daniela, que si pudiera hoy día mismo, haría terminar a tu hermano con la Loreto. Se me acaba de ocurrir un plan perfecto para vengarnos de la Loreto. ¿Verdad? ¡Qué rico! A ver, cuéntalo. Ya, Dani. ¿Qué tenemos que hacer? Mira, Carlita. Si tú quieres conquistar a mi hermano, tienes que dejar todo en mis manos. Ya. Porque yo te voy a convertir en una mujer fatal. Muy bien, don Héctor. Toma asiento que el médico lo va a atender inmediatamente. Hola, Norma. ¿Puedo hablar con Esteban? Ah, imposible. Está ocupado en este momento. No importa, lo espero. Oye, Bárbara. ¿Mm? Pero lo vas a tener que esperar un buen ratito porque el caballero está antes que tú. Dígale a un segundo que le prepare esta receta, ¿de acuerdo? Gracias. Yo la veo en unas 3 semanas más. Hola, Esteban. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿puedo hablar contigo un momentito? Doctor, el caballero lo está esperando. Ah, sí, ¿me puedes disculpar? Sí, no te preocupes. ¿Cómo está, don Héctor? Adelante, Max. Oye, Bárbara.
¿Y lo tuyo es muy urgente? No, solo lo vengo a invitar a una fiesta. Ah, entretenido. A veces tiene ganas de acompañar el rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar. La soledad inventa la más bella. Hola, Rodrigo. Hola. No me digas que me viene a decir que iba a ir a la fiesta conmigo. Siempre y cuando todavía tengáis ganas de ir conmigo. No sé, ¿eh? Tendría que pensarlo. Permiso, primo. Avanti, avanti. Te traje una dieta rica para que te recuperes. ¿No? Que no va a hacer ningún esfuerzo. Yo le voy a dar su comida. A ver, primito. Pruebe. ¿Cómo está? Rica. Y más sanita ya no puede ser, porque apenas le eché una pizquita de sal. Ah, y las primas están cocinando. ¿Sí? ¿Cómo supiste? Viene un odor. Ah, sí. Es que todas las noches viene a comer con nosotros Federico. Y él tiene un paladar exquisito. ¿Y qué están cocinando? Bueno, es una sorpresa, pero la Dora le preparó un pato a la naranja. Yo sabía. ¿Cómo? Yo sabía que ustedes son de esas mujeres a las que les encanta la cucina, la buena cucina. Ah, sí. Ah, no, no me volvió più. Primo, excusa. Ay, no quieren más, pero comió tan poquito, primo. No tengo apetito. Ah, bueno. En realidad, a los enfermitos no hay que exigirles. Ya que estés comiendo solito, es increíble. Bueno. Yo voy a bajar un ratito y vuelvo luego por si necesitas algo. Sí, sí. Anda a preparar la fiesta. No, si no es fiesta, es una comida nomás. Es que... estoy bellísima. Permiso, prima. Porca miseria. Yo comiendo esta mugre y ellas cocinando pato a la naranja para ese viejo mentiroso. No soy capaz de soportar ese odor. Ya, demamos esta mesa para allá. Elenita, mire, pruebe este arregladito que preparé. Pruébelo nomás. Me carga el vino con fruta. ¿Ah? Además, si me pongo a tomar ahora, ¿cómo voy a terminar después? Pruébelo por lo menos, pues, Elena. No voy a tomar vino con fruta. Voy a seguir preparando más. Yo tengo muy buena mano. Ahora, todo les va a gustar. ¿Y alguien le vamos a ayudar a tu mamá? ¡Ya! ¿Mami, te ayudamos en algo? Me encantaría. ¿Por qué no ponen estos platitos ahí en la mesa? ¿Y usted, mijita, qué le pasó? La Dani, sí, es que me peinó, me pintó, me prestó ropa. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Regia, mi Dani. ¿Hasta cuándo va a seguir experimentando con la amiga usted, oiga? Ay, mamá, pero si ella me pidió que la maquillara. Por ¡ah, mi chiquilla, miren! Sírvanse este preparadito, me quedó delicioso, miren. Vino con fruta. ¡Qué chulo, papá! Yo quiero, tío. Por favor, no se preocupen. Hay como para bañar yegua. ¡Ay, extraordinario, Carlos! ¡Salud! ¡Oiga! ¿Cómo dice su hermanita de la niñita? ¡Sofi! ¡Hola! ¡Llegaste! ¡Qué bueno! ¡Adelante, Paco! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Adelante! ¡Siéntense! ¿Cómo
en su casa. Siéntase en su casa y cuídate. Oye, mami, mira quién llegó. Hola, Sofía. ¿Cómo está, Elena? Hola, Rafael. Oye, ¿y tú? ¿No te quedaste haciendo guardia ahí con Cristian en el diario? No, no se preocupe, lo dejé en buenas manos. ¿Cómo está, Carlos? Hola, ¿qué tal? Adelante. Hola, hola. Me imagino. Esto lo dejó don Rafael, don Cristian. Gracias. Qué lata, el Rafael se mandó a cambiar y me dejó lleno de pega. Qué abusadora, ¿eh? Justo hoy día. ¿Y qué pasó hoy día, mi amor? Un día muy especial hoy día. ¿Especial? ¿Y por qué? No, pues nada, no importa. Ay, ya, pues mi amor, no se enoje. ¿Quiere que le ayude? No, está bien, ya voy a terminar, gracias. Uy, me acordé de algo. ¿Sí? ¿De qué? Que hoy día es viernes y dan una película súper buena en la tele. Ah, qué entretenido. ¿Por qué no nos vamos a tu casa y la vemos juntitos? Uy, súper entretenido el panorama. Bueno, ¿se te ocurre algo mejor? No, está bien. Sabes que en realidad me encanta la televisión. Enseguida, algunas escenas del próximo capítulo de Sucupira. Toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró, toda la noche mi amor lloró. Le di mares y montañas, lo busqué por aquí y allá, tiki tiki taki mi corazón estallará. A su cupira llegará un día, que toquemos la fantasía, tu boca loca aprender a besar, te quiero enamorar. Los éxitos musicales de Sucupira en cassette y disco compactos. A la venta en todas las disquerías del país. Otro lanzamiento TVN y Música Visión. Uy, pero esto es exactamente lo que necesitamos, pues, chiquilla. Imagínate que nos quedamos con todo comprado. El terno, los zapatos, el ataúd, la tumba abierta, el servicio funerario. Bueno, mejor prefiero no acordarme porque me deprimo. Oye, pero Sacaya no andaba con el Raimundo, el de las alas. Para que vean, pues tenía la pura cara de santa, no más. La fresca. Oye, yo no tenía idea que ustedes dos estaban pololeando. ¡Chiquitito, lindo, chiquitito! ¡No! ¡Cuando nació mi chiquitita, yo estaba tan grande! Ustedes son los que me han convertido a mí en un verdadero sibarita. Y no se imaginan lo placentero que ha sido para mí. Finire e risalendo dentro tendenziale.
carpeteabas la pobreza en la casa de pensión. Claro, mamá, es maravilloso, mi amor. Una bacana, la vida te ríe y canta. ¿Listo? Ya. Ahora van a ver las santiaguinas. ¿Quiénes somos nosotros? Ya que sí. Ya, suerte, hermanita. Quiero... ¿Y tú me podrías ayudar? Sí, dime, dime. ¿Podrías bañarme? Nada normal, nada. ¿Bañarte? Pero Ramiro, tampoco es para que te pongas así. Escúchame, no soporto más su locura, ¿me entiendes? O usted deja de hacer locuras, o yo me largo de su cupira. ¿Está claro? Si por lo menos me diera una señal. Miguel, el anillo de la mujer del mar. Federico, ¿qué haces aquí? Tenía que verte, Mariana. ¿Cristian? Loreto. ¿Dónde vas? Vuelvo al tiro. Tega, déjame bailar con la Bárbara. No, Rafael, gracias. Ay, ¿no te dejan bailar? Rafael, no moleste, por favor. Gracias. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay! ¡Gracias! ¡Oh!